vampiros que vencían con más resistencia. Unos dicen que a Tarraco, Tarragona. Otros que a Portus Magnum, Almería. Otros que a Málaga. Y los de estos pagos asegura que fue por Cartago Nova, lo que hoy es Cartagena, por donde llegase a nosotros, según la tradición, la bendita voz del apóstol. Tradición o historia. El tiempo ha borrado las huellas más claras, dejándolo todo a la imaginación de cada cual. Y puede ser cierto, como en este mural está escrito, que Santiago llegara desde Palestina a Cartagena para predicar la buena nueva a lo largo de aquella España pagana y romanizada. Es tan verosímil como decir lo contrario. Todo depende de lo que cada uno quiera creer. De las vecinas playas, a muy escaso trecho de este mismo lugar en que te encuentras. Y si aquí arribó para traer la una nueva que aquí partió, para llevarla a los últimos confines de la Hispania toda. Así fue, según testimonio, historiadores de la antigüedad. Así acaeció, según tradición arraigada a lo largo de infinitas generaciones. Quito Santa Lucía, la fecha, el 25 de julio del 98. Sí. Aquí está. No está aquí, no, 301. Bien, va, aquí está. Los siglos se te han venido encima, Cartagena, y sin apenas darte cuenta, han ido esculpiendo tu rostro junto al mar. Cartagineses, fenicios, romanos, pueblos ibéricos y cristianos, Cartagena es el gran espejo al que han venido a mirarse las grandes civilizaciones, quedando atrapadas en los reflejos azogados del tiempo. Murallas púnicas, cristianas criptas funerarias, al lado de una bien urbanizada arquitectura romana. Bueno, pues nos encontramos en el Decumano, en la calzada romana que existía en el siglo I y que iba de oeste a este, cruzando por el foro. En este lado, de aquí, de la derecha, es donde estaban las termas. Y en este lado de la izquierda es donde estaban las tabernas o tiendas y arriba es donde estaban las viviendas. Podemos ver todas las columnas y la zona de paseo por donde los romanos paseaban y hacían sus compras. Aquí se planificaba toda la vida social de la burguesía romana. Detenido por el calor y el cansancio inicial de los primeros kilómetros, guarezco los huesos molidos en la sombra fresca de los abiertos templos que nos acompañan. A unos reconfortan el espíritu y el alma, y a otros el cuerpo fatigado. El camino, eso. El peregrino agradece y come los tramos verdes del camino, pues en ellos le será fácil apagar la sed. Cartagena,
Campos de Cartagena, huerta de Murcia, arrancando el agua a las entrañas de la tierra. Todo se compra, todo se vende. Calles peatonales para el intercambio, las finanzas y el comercio. Es el barrio de la judería. Sé que venís desde tierras cartageneras, desde Santa Lucía. Y en esta catedral, donde acabáis de llegar, la catedral de la diócesis de Cartagena, Murcia, tenemos la Puerta de los Apóstoles, donde aparece la imagen de Santiago. Es una de las joyas que tenemos aquí en la catedral, es la Capilla de los Vélez, y forma parte de la gama de capillas monumentales del gótico florido que se hizo en un momento muy especial, porque esta capilla recoge el cambio del gótico al renacimiento. Es una obra que la mandó realizar don Juan Chacón en 1490 y la acabó su hijo Pedro Fajardo en 1509. Las fechas así sueltas no nos dicen demasiado, pero sí se está produciendo un cambio político y social importantísimo dentro de lo que es la península ibérica y concretamente en los reinos hispanos, que va a dar lugar a la monarquía de los reyes católicos. Y esta capilla supone un avance de ese nuevo estilo de funcionar y de hacer la arquitectura. Desde Murcia, el peregrino puede abandonar el camino para hacer la senda hacia Caravaca. Fortalecer la voluntad ampliando los horizontes, ese es el reto. Y al final, la Veracruz. Y la confirmación de que todos los caminos son el mismo camino. ¿Vamos a seguir, Fabio? Vamos. Vamos. Aquí estamos trabajando. ¿Qué es lo que hacen? Pues estamos haciendo unas jarras que nos han entrado para el vino, que le apetece bastante. Y nos llevamos unos 20 años trabajando en esto. ¿Que le viene de...? ¿La familia? Esto viene de familia, sí, porque estos negocios, si no vienen de familia, no se sigue. Te tiene que gustar mucho. Esto va de padre a hijo, hasta que se termine. ¿Y tú lo que haces? ¿De todo? Pues normalmente aquí hacemos de todo, lo que nos encarguen. Sean jarras, sean ollas, sean ceniceros. De aquí trabajamos todo por encargo. Ya no se oye el silbido agudo del tren, ni el traqueteo de sus viejos vagones. Ahora las vías son de tierra y las ruedas de sudor y cuero. Escucha atento. Es la Vía Verde, envuelta en el rumor perseverante y lento del viajero.
Esto es un centro de llamada, desde la Edad Media, ¿sabéis? Aquí está la Santa Ibera Cruz de Caravaca, que vais a ver ahora en su capilla. Este es el final de la peregrinación de miles y miles de peregrinos a lo largo de varios siglos. Podemos poco a poco ir admirando un poquito este final de meta y para ver el leño de la cruz. Fijaos el santuario, lo que ha significado y lo que significa para tanta gente el llegar a este lugar que se llama el lugar del encuentro del hombre consigo mismo y con una reliquia eminente. Ahora sí hemos llegado ya al final de la meta de verdad, delante de la Vera Cruz. Estáis delante de la Santa Ibera Cruz de Caravaca, de la reliquia de la cruz que está dentro del estuche, dos astillas muy pequeñitas. Este sí es el final del peregrino, de verdad. Y dice la tradición oral de Caravaca que la cruz está aquí desde el siglo XIII porque el sacerdote prisionero con el rey musulmán que había aquí iba a decir misa y invocó a la cruz, no estaba y no pudo iniciar la misa. Y en ese momento, pues dos ángeles bajaron el leño de la cruz, la depositaron en el altar y se bautizó toda la corte, el rey musulmán, Zayd Abu Zayd, el Sayyid Abu Zayd y toda su corte. Agua y tierra. Arrozales llenos de nubes, acuarela de verdes, azules y blancos. Tierra, cielo y vino. El reencuentro con el camino hacia Santiago. Hola. Buenas. Buenas. ¿Quiere probar este vino? Esto es un vino joven del año, un Monastrell, vino de mesa. Un vino tradicional de Jumilla para una buena comida. Pero eso luego, que eso es un reconstituyente. Guerrero, defensor y santo patrón de Hispania. Parcial y política definición de un apóstol de almas. Pues aquí nos encontramos con el retablo de la parroquia de Santiago, de estilo plateresco, en el que, pues, en la parte central nos encontramos con la imagen de la Virgen de la Asunción, que es la patrona de aquí, del pueblo de Jumilla, y también debajo a Santiago Matamoros, con la típica figura montado a caballo.
¿Tu último día? Sí, señor. Mañana me voy al Camino de Santiago. Pues ya me contarás, ¿no? Te lo va a contar esta, que me pienso cascar un reportaje que vas a flipar en colores. Ya será menos. Tú ya verás. Vale, ok, muy bien. Corto. Alicante, punto de partida del segundo afluente que alimenta de peregrinos al Camino de Levante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta iglesia de Santa María. El Señor nos asista y se digne ser nuestro acompañante. Amén. Que el Camino de Santiago que ahora confiadamente emprendéis lo terminéis felizmente con la ayuda de Dios y de su apóstol. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis un buen camino. Subir. Peldaños ascendentes que dejan atrás a la oscuridad y a una vida que ya nunca más volverá a ser la misma. Buenos días. ¿Qué haces ahí grabándonos? Sí, es que no me quiero perder detalle porque es la primera vez que hago el camino. Oye, pues te podrían ir con nosotros si quieres, ¿eh? Hombre, a vosotros es mi experiencia. Somos un poco veteranos, un poquito, y te podíamos enseñar muchas cosas del camino. Venga, pues nosotros hecho, encantados. Dicho y hecho. Sí, señor. No dejes el palo, vámonos. Venga, vamos, tira para adelante. Despacio, sin prisa. ¿Cuántas veces han sido vosotros? Sentimientos nuevos, recuerdos, amigos que se hacen y se deshacen, encuentros y soledades, y todo va quedando dentro. Valencia. Aquí nace el tercer y último ramal del camino. Las veredas están listas, las fuerzas intactas y el ánimo agigantado. Sale de la catedral. Desde allí. Sí, de la puerta de atrás. Muy bien.
All'inizio la torre era separata completamente dalla cattedrale. È un'abitudine che c'è qua in Spagna ancora oggi. Desde la Puerta de los Apóstoles, andando el camino sin mirar atrás, enfrentando lo que no se ha visto ni se conoce, miedo y emoción, y algo que sale de dentro que te impide regresar. Señales, pequeños indicios, construcciones e imágenes jacobeas lanzan un guiño cómplice, haciendo más familiar y amparado el camino. Y aunque las sombras aún menudean, el sol se va haciendo el amo del horizonte cercano. Com estem? Molt bé, un poc cansat. Sí, ai, el viatge és llarguet, no? Sí, 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 l'etapa ha sigut llarga. Sí. Fem com sigui llarga, no? Sí. En Algemesí, el primer sello en la Compostela. El primer motivo de orgullo, la primera satisfacción inexplicable. Es como si el aire te susurrara al oído, adelante, tuyo es el camino. Y como si el mundo se mostrara enorme y bello, solo para ti. Sátiva. Cae la tarde. El cuerpo está fatigado, casi roto. El espíritu laxo y colmado. La jornada quedó atrás y la tranquilidad de la noche, que ya se huele en los valles, parece que arropa nuestra mirada, invitándonos al descanso. Mañana Albacete. Allí confluyen y se hacen uno los tres caminos de Levante. Sí, todos los caminos de Levante pasan por Albacete. De tal suerte que todas las culturas del Mediterráneo se dan cita en él para ir juntos hasta Toledo y desde allí tomar la Vía de la Plata. Thank you.
Bishop, please.